Es la gran final del Festival Cuna de Acordeones 44, homenaje a Rafa Manjarres. Está en tarima Zula Guillermo Ortiz. Él va a interpretar a continuación un merengue
Este merengue es de la autoría del maestro Rafael Escalona. Se llama La Brasilera. Con ustedes, Guillermo Ortiz. Seguro cruzó la frontera y va a venir a meterse en mi alma. Rafael, pero el que se queda y triste se quedó Rafael. Bien, televidentes, esta es la gran final del 44 Festival Cuna de Acordeones. Rey de Reyes, esta noche es Sula, Rey de Reyes. Está actuando Guillermo Ortiz, es el primer Rey Cuna que está participando. Va ahora por el título de Rey de Reyes. Va a interpretar un son. El autor de este son es Adaulfo Herrera. Se titula Qué bonita que es la vida.
Interpreta Guillermo Ortiz. En esta gran final, Rey de Reyes, Festival Cuna de Acordeones, este año en homenaje a Rafael Manjarres. Bueno, Zula, tú tienes el jurado, ¿no? Yo tengo aquí el listado del jurado, que es Martín Tordoya y Julián Mojica, que también es Rey Vallenato. Rey Vallenato, sí es, y Alexander Sánchez. Esas van a ser las personas encargadas en el día de hoy de darnos el veredicto de quién será el Rey de Reyes en esta versión número 44 del Festival Cuna de Acordeones. Sí, sigan ustedes atentos a la transmisión de Telecaribe desde la tarima Escolástico Romero en Villanueva, Guajira, la cuna de acordeones. Folclore es cultura y Villanueva es la cuna. Viene ahora la puya. La puya es de la autoría del propio participante, del Rey Cuna de Acordeones, Guillermo Ortiz, rey aficionado del Festival de la Leyenda Vallenata. La puya se titula La Tapa del Limón. La interpreta su propio autor, Guillermo Ortiz.
Presentación de Guillermo Ortiz. Son 5 finalistas. Es el primero. Zula. Así es, Isaac, y pasamos a uno de los ritmos característicos del Festival Cuna de Acordeones, como romanza. Es romanza. Solo aquí, de todos los festivales que se realizan en el país, en la única parte que se utiliza este aire de romanza es aquí en Villanueva.
lo impuso Israel Romero cuando fue presidente y fue acertado. Un hombre que pertenece a una dinastía bastante significativa a nivel nacional e internacional, no solamente de acordeoneros, sino también de grandes compositores. Ahora, ¿qué es la romanza? La romanza es un paseo romántico, como su nombre lo indica, más lento. Como decía el Nobel Gabriel García Márquez, es un aire que le está pisando los terrenos al bolero. Pero bueno, lo están haciendo los jóvenes compositores, encabezados por Rosendo Romero, que fue el primero en abrir este aire en la romanza. ¿Listo? Vamos con la romanza, Zula. Adelante. Esta romanza se llama Después de tantos años. Después de tantos años. Esta romanza es del propio Guillermo Ortiz, de acuerdo a de Luis Egurrola. Compositor sanjuanero Luis Egurrola es el autor de esta romanza Después de tantos años. Listo, vamos entonces con Guillermo Ortiz, que finaliza su participación en el 44 Festival Cuna de Acordeones, homenaje a Rafa Manjarrés. Con ustedes, Guillermo Ortiz. Volvernos a encontrar por esa calle, testigo de aquel tiempo. Ay, la lluvia de la tarde, perdida en el silencio, nos encontró a los dos llorando. Y quise al ver tus ojos, leer lo que en tu alma dejaron al pasar los años. Ay, no podía hacer más nada, tu vida no es la misma, porque tuvo que haber olvido. Porque tanta distancia, en donde no hay distancia, yo te puedo tener conmigo. Y no podré agradecerle a la vida que algún día yo pudiera encontrarte, porque cuando intenté darte un beso, me dijiste que no y te alejaste. Porque cuando intenté darte un beso, me dijiste que no y te alejaste. ¡Hey, hey! Fue luz de mi atardecer, flor de mi vida.
y no podré olvidarlo. Ya sé que aunque te quise amar, pecaba por buscar otros amores y te dejé llorando. Hoy que vuelvo a encontrarte, quisiera confesarte que con el alma te buscaba, pero en mis pensamientos están esos recuerdos viejos de los que tanto hablaba. Ay, te juro que quisiera que tú me perdonaras para así comenzar de nuevo. Pero hay otros caminos en tu vida y mi vida, y sé que no puedes y puedo. Hoy me duele contar esta historia, que otro amor ha llegado a tu vida. Solo puedo decirte hasta luego y alejarme con tu despedida. Solo puedo decirte hasta luego y alejarme con tu despedida. Muchas gracias.